Es que no sé, es que necesito. A ver. Porque luego quiero poner texto en la miniatura y no sé cómo. Este apartado es donde dice sistema digestivo. Así que vean. La verdad es que este es el libro del año pasado. Yo no puedo estar guardando todos los libros, pero me quedé con dos, que es de Nuestros Saberes y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero me quedé con dos. No sé si se habla como de la cultura, porque pues tienen bastante información muy importante e interesante. Así que vamos a comenzar después de 3 minutos de puro bla bla. Qué bárbara me paso. Dice sistema.
Los órganos, que es la boca, ¿ok?
luego intestino grueso. Intestino grueso. Ah, no, perdón, perdón. Estómago, intestino delgado, aquí conecta. Chucu, 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 pasa. Y luego el intestino grueso. Eso de los alimentos ya se preparan. Bueno, ¿cuál es la de los alimentos? No, ya la materia fecal ya se está preparando para la salida. Y el ano es el extremo del sistema digestivo por donde se expulsan las heces o desechos del proceso digestivo. Ok, les voy a mostrar esta imagen que viene aquí, donde dice ingestión. Absorción y excreción. Ingestión cuando comemos, digestión cuando pasa al estómago, absorción cuando en los intestinos se absorben los nutrientes y la excreción cuando expulsamos la materia fecal. Ok, entonces en el estómago. Peace.